adelante, puyando el burro, mis amores de Belén. Con este calentamiento hoy iniciamos la segunda fase de nuestro reto de abdomen de 60 días. Este va a ser el calentamiento durante los próximos 10 días. Entonces, nos movemos. Ahí, vamos. 5. 4. 3. 2. 1. Rodilla. Concentrando ese abdomen. Vamos, calentamos. Solo con la de este lado, vamos, ahí, cortito. 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos, vamos con el otro lado, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a hacer rotación de la rodilla hacia afuera, contrayendo ese abdomen. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vamos a hacer, voy a ponerme de lado, vamos a hacer círculos con las caderas, primero hacia adelante y luego hacia atrás, vamos. 3, 4, 5. Vamos hacia el otro lado. Vamos, contrae ese abdomen. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Con una pierna. Hacemos la rotación con la pierna de una vez. Cadera, pierna y brazo. Vámonos. 1, 2, 3. 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos, vamos, 1, 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, regreso al centro, vamos a golpes cruzados, haciendo la rotación abdominal. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, hacemos un pequeño estiramiento. Lado. Lado. Pasamos al reto de abdomen. Mis amores de Belén, con este intruso aquí enfrente les digo que hubo, qué más, cómo están, espero que estén súper bien, súper chévere, con motivación, con energía, echando para adelante, puyando ese burro. Mis amores de Belén, una nueva entrega de nuestro reto abdomen de 60 días, vamos con el día 27 y nos corresponde hacer 230 repeticiones. Están súper fáciles los ejercicios, los dos primeros ejercicios vamos a usar la bola. Si no tienen la bola, lo hacen acostaditos en el piso. No hay ningún problema o lo hacen sin bola, ¿ok? El primero es crunch básico, nos vamos a acostar. Y ahí vamos a hacer el crunch básico, vamos a hacer 30 repeticiones, ¿ok? Entonces nos vamos. 1. 10, 15, 20, 27. 30. Ustedes saben que siempre les he dicho que los ejercicios con bola me pegan duro. Ok, nos vamos a acostar en el piso.
boca arriba. Y vamos a colocar la bola entre las piernas y vamos a subir y a bajar. Colocamos las manitos debajo de los glúteos. Bajamos y subimos 30 veces ahí, ¿ok? Entonces nos vamos. 1. 5. 10. 15. 20. 27, 28, 29, 30. Muy bien, vamos con el siguiente, que es, nos vamos a acostar de lado, nos vamos de lado, y ahí acostaditos vamos a hacer crunch levantando las dos piernas, ¿ok? Y las piernas van dobladas. Recuerden que lo hemos hecho con piernas estiradas. Vamos con 30. 1. 2. 10. 15. 20. 25. 30. Muy bien, cambiamos de lado. 10. 20. 25. 28. 30. Ok, nos vamos con el siguiente. Nos vamos a semisentar, mis amores, en esta posición. Voy a colocarme de lado primero y este incluso a ver si se mueve. Ya. Ok, en esta posición, ahí vamos a abrir y cerrar las piernas y lo vamos a hacer 30 veces, ¿ok? Entonces nos vamos, son 30. Bien apretadito el abdomen. 1, 2. 10. 20. 28, 29, 30. Si este ejercicio se les hace muy difícil hacerlo semisentado, lo hacen acostado, ¿ok? Nos vamos con el siguiente. Ya lo hemos hecho también, 30 bicicletas. Nos acostamos. ¿Ok? Ahí. Vamos, 1, 2, 10, 20, 27, 30, listo con ese. Vamos con el siguiente. El siguiente, uno de mis preferidos.
Voy a hacerlo así, este lado. El cangrejito que le llamo yo, ya se lo hemos hecho. Y en esta posición, suelto, con la cadera toco el piso. Vamos a hacer 30 repeticiones de este. Y luego vamos con el último ejercicio, que es lumbar. ¿Ok? Entonces nos vamos con este. Las manos bien puestas, el abdomen bien adentro. Vamos, subo las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 25. El abdomen está contraído todo el tiempo. Nos vamos con el último, que es para lumbar. Nos vamos a acostar. Y ahí, con las piernas arriba, vamos a subir los brazos. De este son solo 20 repeticiones y finalizamos. Entonces vamos. 1. 10. 15. 20. Bueno, mis amores, día 27 de nuestro reto de abdomen de 60 días terminado. Vean cómo termina agitada. Ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida. Para mí, para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y aquí abajo me dejan todos los comentarios, buenos o malos, porque ustedes saben que yo acepto todo. Todo es bendición para mí, mis amores. Y si no, yo todo lo convierto en bendición. Nos vemos en el próximo video. Bye.